Escucha estos consejos de Rudy Gamaliel para los jóvenes. Este video va dirigido para los jóvenes que todavía no saben qué hacer con su vida, pues Rudy Gamaliel les aconseja estas cosas. Presten mucha atención. Disfrutar la vida de un año a 20 años. Llegó para mí, Rudy. También para vos, Rancherito. ¿Ok? De 1 a 20 años, estudien, viajen, frieguen, jueguen fútbol, vayan al gimnasio, hagan de todo lo que quieran de un año a 20 años. Y de 20 años a 40 años, trabajen lo más que puedan, lo más que puedan, muchachos. Escuchen, amigos. Porque ahí es la mera flor de la vida, de la juventud. 20 a 40 años, trabajen, hagan dinero, trabajen, sacrifíquense por su familia. Porque de lo que ustedes van a trabajar de 20 a 40 años, ustedes van a vivir de los 40 para lo que Dios quiera darles de lo que ustedes trabajaron durante 20 a 40 años. Y mucha gente no ha empezado ni a eso. Tienen 44, 45 años y no han hecho una casa. ¿Por qué? Porque no planearon bien. Escuchen, amigos. ¿Va? Escuchen. Y a la gente que va en Estados Unidos, con todo respeto, a veces decimos, por ejemplo, yo fui, me voy a venir rápido, solo voy a hacer esto, pago mi deuda, pues me vengo. A veces pasamos hasta 20 años allá, gracias Giovanni, pasamos hasta 20 años allá y no hemos hecho nada aquí en nuestro país y prometimos regresar a Guatemala y no lo hemos hecho, estamos allá todavía. Le decimos a nuestras esposas, voy a regresar, mijos, ¿y qué pasó? Cambiamos de familia, tenemos otra mujer allá, tenemos hijos allá y se nos olvidó. Pero vas a pasar toda la vida trabajando. Yo he visto, mire, la chica. Ojalá que no me esté viendo mi ex jefe allá, aparte que fue mi amigo. Era duro mi jefe, era mi cuate, pero era duro conmigo. Tuve jefes italianos. Por ejemplo, este brother, tendrá sus 60 años. Vos tendrás sus 60, oíme bien, tiene sus 60, 65 años y sigue trabajando, man. Esa edad es para ya relajarte, ya administrar tus bienes, lo que hiciste, ya dar órdenes y toda la onda, viajar, muchachos. Yo esto lo comprendí tarde, tal vez me atrasé unos 3 años, unos 4 años. Por ejemplo, lo que hoy he logrado tener, yo lo visualizaba cuando tuviera 50 años, por ejemplo. Yo digo, de los 50 años ya quiero estar en una casita de campo, con mi carrito, gracias Roch. Ya quisiera tener mi carro, pues con mi esposa, ya mis hijos ya se van a casar. A esa edad, pues, ya tiene uno hijos casados. El día que tenga nietos, pues yo ya estoy tranquilo. Me puedo jubilar. Ya trabajé de 20 a 40 años, o sea, trabajé 20 años, pues. Trabajé 20 años y ahora voy a disfrutar. Pero mucha gente no ha empezado. Muchos jóvenes ahorita, de 0 a 20, pues ok, estudien. Pero trabajen con metas. No trabajen con la meta de quiero ser empleado del gobierno. No, o sea, que ustedes mismos sean sus propios jefes, muchachos. Que ustedes mismos generen su propio ingreso. Si la vida te da oportunidades como estas de ser un creador de contenido, por eso les digo, miren, no somos vividores de las redes sociales, es un trabajo que si la haces bien, te va a ir bien. Va. Mark Zuckerberg, el gran creador de Facebook, el gran inventor de Facebook, no se graduó de la universidad. Yo no estoy diciendo que no se gradúen. Giovanni, muchas gracias, brother. Amigos, esto es lo que nos comenta Rudy Gamaliel, especialmente para los jóvenes, que algunos de repente no saben qué hacer con su vida, dónde empezar. Pues, don Rudy, alguien de experiencia, amigos, alguien de experiencia, alguien que ha trabajado toda su vida para su familia y que hoy en día tiene un poco. Y esto es lo que le dice a los jóvenes y yo lo tomo en mi vida y me llegan las palabras de don Rudy, Gracias por estas palabras hacia la juventud. Y amigos, ¿y a ustedes qué les pareció? ¿Malas palabras? ¿Buenas palabras? ¿Qué dicen ustedes? Ya saben, recuerden seguirme como Frecuencia 502 y nos vemos en un próximo video.